Ruso, que casi me rompe la guitarra. El diablo, casi le rompe la guitarra. Hey, yo, Ruso, Wakanda Squad, Negro Gang Gang. ¿Cómo está mi gente? ¿Todo bien, Ruso? Todo bien. Okay. Dime, bro, bloque. Oye, Ruso, la única guitarra que sabes tocar. ¡Ah, mi madre! Dime, Bocatracho, Bizarra. Tú sabes, estamos activos en la casa. Activo, ¿no? Ok, ok. Dime, misógina. Ve, digo. Ya no te voy a tener en cuenta. Hoy viene una leyenda. Ya no, va con mi bro. Y no eres tú, no eres tú. Okay. Ya va con mi bro, blog, okay. Adelantando. Tú no me dijiste tu nombre, mi rey, ¿qué pasó? Yo soy el Parly de los crime, hermano. Ok. El Parly. Muy buenas noches, ¿cómo están? Empieza Hace Radio Show, mi gente. Hoy tenemos, como dijo aquí la spoilera, Tai, tenemos una leyenda. Así que, ¿qué suena? ¿Suena algo? No sé. ¿Sí, no? ¿Suena algo? ¿Suena? Es como un motor. Claro, claro. Es como un motor. Tenemos música de fondo, música ambiental. ¿Eh? ¿Es la música? Sí. Joder. Es la música de fondo que tenemos. Rollo. Señores, tenemos música de fondo. Tenemos ahí una banda sonora que está sonando todo el rato intentando... De mariachi. De mariachi. Nuestro invitado de hoy, una persona que ha llevado el rap alrededor del mundo. Aquí fue pionero en España en crear un sonido rap, en crear una tendencia rap. Y gracias a él o a su grupo en su momento, a Falsa Dharma, pues muchas personas se hicieron raperos gracias a ellos. Entre ellos intentó Ruso. ¿Sí o no? Forever. Yo también. Sí, ¿Quiénes más lo intentaron? No, yo no lo intenté, yo soy rapero. ¿Quién es tú para decirme si soy rapero? No, yo soy rapero. Por lo menos soy rapero. Soy de la cultura del rap. Entonces, ay, yo me hice rapero por toda esta gente. Ok. Señores, vamos a dar la bienvenida al santo que nos trae hoy, Santería. Un aplauso para el hombre. Llegado el santo. Óyelo ahí, ¿cómo fue? Buena. Santo, mi rey, ¿cómo estás? Bienvenido a ese radio show. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, contento de estar aquí con vosotros esta tarde. Y nosotros aún más todavía. Qué bueno. Santo, mire, ¿cómo está? Con Santería. Tú andas Santo Santería, ¿no? De eso viene. Bueno, ¿no? Sí, un poco con la novedad y súper contento y nada, fluyendo, la verdad que muy bien. ¿Cómo va esa carrera? Se puede decir que está en solitario, ¿no? Tú estás ahora en solitario. ¿Cómo va esa carrera en solitario? Pues cojonudo. Sí. La verdad que súper ilusionado, súper contento y bueno, Santería al final es como un trabajo que tenía ahí un poco dentro de mí que tenía que sacar y ya componiendo temas nuevos y todo el rollo, ya con mucha ilusión, ¿sabes? Un renacer ahí de puta madre, la verdad. ¿Hay diferencia de aquel entonces que ustedes iniciaron y todo eso a ahora? Tú como un grupo que había y ahora como solista, supongo que hay una diferencia abismal. Pero a diferencia de trabajar en el grupo, a solitario, ¿cuál sería? Para empezar por ahí. Hombre, pues principalmente me daba bastante vértigo, porque estoy acostumbrado, quieras o no, a hacer el 50% de un tema, el 50% en un concierto, al final en un grupo, quieras o no, no eres tú solo, ¿no? Pero eso era algo que me daba bastante vértigo y me he dado cuenta de que... Nada, súper fácil y súper sencillo el ponerme allí, dejarme llevar, porque al final... Tampoco tengo que tratar con nadie. Es lo que a mí me gusta, lo que a mí me nace, lo que a mí me sale. Y me sale solo, la verdad. ¿Es más hay más responsabilidad? La misma. La misma. Realmente la misma. Porque lo que escriba en un tema, independientemente de si es acompañado con mi hermano en Falsa Alarma o es un tema yo solo, queremos ser consecuentes con lo que decimos siempre. O sea que... ¿Pero se lo enseñas a alguien después cuando escribes? ¿Se lo enseñas a alguien? ¿A tu hermano, por ejemplo? ¿Cuando ahora escribes o no? O ya ni eso. Ya lo han lanzado. No, la verdad que ahora mismo si se lo enseño, aquí al Parlita. Al Parly. Sí. Al Parlita. Sí, cuando tengo cositas y tal, oye, mírate esto y tal. Pero sí. La verdad que el hecho de trabajar solo, en solitario y tal, es como... Es tan introspectivo, tan de uno mismo, que tampoco necesito aprobación. ¿Sabes lo que te digo? Estoy como convencido, lo que hago muy convencido. No, y experiencia por lo menos. Son muchos años. No, y que de experiencia está ahí por algo, ¿no? Para eso está de experiencia. ¿Por qué se disolvió Falsa Alarma? No se ha disuelto Falsa Alarma. De hecho, ahora a finales de agosto nos vamos a México, que tenemos una gira por México. O sea, entonces, ¿por qué las personas tienen esa percepción de que Falsa Alarma está desintegrado? Bueno, quizá porque a raíz de la pandemia sobre todo y tal, pues mi hermano, el Titón, empezó a hacer él su carrera en solitario, sacó su disco, Hondo y demás, y ahora estoy yo pues iniciando también un proyecto similar, ¿no? De venga, pues voy a probar aquí de hacer cosas yo pues, a mi bola y todo el rollo,
pero no hay ninguna peli. Vale, entonces es natural que la persona piense que ustedes se han desintegrado. Bueno, ya lo que puedan pensar, y eso está guay, ¿sabes? Pero bueno, ahí están las redes, que seguimos anunciando conciertos, seguimos haciendo cosas, tenemos colaboraciones pendientes de hacer con unos, con otros, o sea... Pero bien. Se nota mucho. Yo entiendo que hay muchísima gente de todos estos años que os habrán pedido colaboraciones. Gente nueva, gente antigua. Sí. ¿Cómo lo lleváis todo eso? Que un chaval que lo esté pegando ahora os pida una colaboración, ¿cómo lo vivís? Guay, guay. Yo estoy totalmente abierto a casi todo. ¿Vale? Estoy en un punto de mi vida que no quiero hacer música. O sea, que no me importa, no estoy. No sigo unos clichés, ni sigo una guía que tiene que ser por aquí, si no mola. Pero antiguamente era así. Tú sabes, antiguamente total. Sabes que vosotros os achaca mucho el hecho de que, como dicen muchos ahora los pollaviejas, sí. No queríais hacer nada con nadie que no estuviera en el círculo. Y quitando que vosotros erais gente que tampoco teníais un círculo tan... Conocíais a todo el mundo, sí. Pero no están tan cerrados. Pero antiguamente todos los raperos, ninguno quería hacer nada con gente nueva. Soy consciente. A ver, nosotros como grupo tampoco es que hayamos sido de los más cerrados panorama. Eso es verdad. Pero sí que soy consciente de que antiguamente esto era lo que había. Esto era lo que había, y había un camino a seguir, y si estás fuera de ese camino, no sé definir lo que haces, no está bien, ¿sabes? Y a día de hoy no tiene nada que ver, al menos en mi forma de pensar. Santos, ¿qué tienen que hacer los raperos vieja escuela para seguir avanzando en los tiempos que corren? Yo creo que al final es no perder la ilusión. Yo creo que no perder la ilusión, seguir trabajando, humildad y darle caña aquí a lo que te gusta al final, ¿no? O sea, sin la pretensión al igual de llegar a pegar el petardazo que están pegando chavales hoy en día o lo que sea. Si tú eres músico, haces música, tío. O sea, da un poco igual todo lo demás, ¿no? Hablando un poco de lo que estaba comentando Russo, ¿tú sabes quién es Jace? ¿Sabes quién es? ¿De Zaragoza o de Sevilla? El de Sevilla, ¿no? Sí, es de Sevilla, es que Jace. O de Cartagena. ¿De vale, es que en aquellos tiempos en los que sí. Vosotros teníais Falsa Alarma y tal, él comentaba que él hace un género que era rap con flamenco mezclado. Mm. Y él dice que en esa época nadie quería hacer colaboraciones con él, que se le cerraban un poco las puertas porque los raperos lo querían hacer rap como tal y él se sentía un poco como que lo marginaban. Sí, puede ser, sí. No por él, sino porque sí que es verdad que, como decíamos, ¿no? Antes éramos, en general, ¿no? Todos los raperos aquí en España era como, hay que seguir una guía. Y esto siempre ha sido así y esto tiene que seguir siendo así, ¿vale? La mentalidad un poquito que teníamos instaurada todos era un poco por ahí. Y a la que uno se salía de la guía y demás, pues claro, pues ya estábamos todos con mentes cerraditas y era como, bueno, pues al igual el desconocimiento, ¿eh? Vale, ¿es natural su enfado, entonces? Sí, claro que lo puedo entender. Vamos, yo por mi parte nunca he sido, o sea, porque tampoco he tenido... No, pero ya tratando ya en esa Pero en general etapa, sí, sí, claro que puedo entender que alguien que se sale un poquito de los cánones normales se le margine porque al igual esté haciendo algo distinto a lo que hace todo el mundo, ¿no? Santos, yo te quería preguntar, como todo el mundo sabe, pues y está claro, tu hermano Tito y tú son los fundadores del grupo anterior que tenían. Actualmente, pues cada quien decide, yo por mi lado, tú por el tuyo, pero ustedes ahora, por ejemplo, que mencionabas que van de gira a México, sí. Van con los hacer los temas anteriores o cada quien va a cantar, yo voy a cantar lo nuevo que tengo, no. Tú también, o hacemos lo vieja escuela, lo que teníamos antes. Vamos a hacer ahí un poco de repaso a lo que ha sido Falsa Alarma toda la vida. Por eso te digo, pero por ejemplo, ustedes al día de hoy, a la hora de querer hacer un evento, por ejemplo, si te llaman a ti sí. Como Falsa Alarma, ¿van juntos o tú le dices, mira, espérate, ahora nosotros ya estamos cada quien por su camino, o sí, no tienen ningún problema en reunir a Falsa Alarma, pues? Son vías distintas, creo yo. O sea, lo que yo estoy trabajando como mi carrera en solitario, para que me entiendan, las ofertas que me puedan entrar de conciertos son para mí, para mi proyecto. Por otro lado, nos pueden entrar ofertas o propuestas para conciertos, digamos, para Falsa Alarma. Más que nada te lo decía porque al fin y al cabo, pues aparte de que ustedes sean hermanos, pues son los creadores de Falsa Alarma. Entonces, sí. Cualquier contratación y demás no está de más que, aparte de ser un hermano, pues que la gente lo quiera seguir escuchando porque la gente allá en México, por eso te lo digo, claro. Porque tengo mucho conocimiento de la gente de ahí, son muy de Hall School, sí. Del Rat Hall School, más vieja escuela, sí. ¿Sabes? Entonces digo, no está mal que lleven
lo que está lo claro que, y es con un, lo que se dieron a conocer allá, pues sí, y es un poco el motivo, es el 50 aniversario del hip hop y demás, que este año están haciendo mil historias, ¿no? Están haciendo mil cosas referentes a lo mismo, y un poco es por el motivo que nos llevan allá. No sé si van otros grupos o lo que sea, pero sí que nos llevan un poco con la intención de que, bueno, que hagamos allí también repaso de todo lo que ha sido Falsa Alarma, toda la historia, todos los temas. Bueno, yo entiendo que están contratando a Falsa Alarma. Sí. No al Santo, no claro. A Tito. Entonces yo entiendo que es Falsa Alarma claro. Y quieren escuchar esa música. Sí, sí, sí. Porque sí, si no lo contratarían. No, pero sabes que eso es bueno, pero es que sabes por qué se lo pregunto. Porque es que muchísimos grupos que han sido viejas escuelas, algunos empiezan con el egoísmo y ya no quieren seguir cantando en la actualidad porque entienden que lo que fue del pasado, no quieren como decir, no, ya el grupo fue, yo prefiero ir solo. No, ¿sabes? en este caso no van por ahí los tiros. La verdad que es lo que te digo, si me ofertan alguna historia, alguna propuesta para lo mío, para presentar santería por aquí y por allá, pues genial. Y si nos proponen algo de Falsa Alarma que nosotros vemos factible y vemos posible y una cosa y otra, pues lo tiramos. También. ¿Puede ser que vosotros hayáis hecho cada uno carrera por solitario porque Falsa Alarma como tal estaba como cayendo un poco? Yo no lo diría como cayendo un poco, sino que nosotros mismos yo creo que ya hemos conseguido mucho con el grupo. Hemos llegado a metas que al igual no nos habíamos ni planteado, ¿no? Son muchos discos, son muchos años de carrera, son muchos conciertos de puta madre, son muchas giras, son muchísimas cosas que al final dices tú, vale, pues después de conseguir todo esto, yo creo que también es natural o vital para la persona el intentar hacer otras cosas distintas, ¿no? Que no seguir siempre al igual, pues venga, otro disco de Falsa Alarma y venga, otro disco de Falsa Alarma. Al final creo que también podría ser un poco acabar cansando a la peña. Que, ¿no? Se llama evolucionar. Se llama evolucionar. No. Es que, por ejemplo, no sé si os habéis enterado que Miguel Bosé ha grabado con Rauw Alejandro. Sí. Para mí, da la pena, Miguel Bosé. O sea, retírate con... ¿Y por qué? Con tu... Retírate con tu... ¿Pero por qué? Y tal, porque, bueno, para mí me parece... Bueno, a mí me parece una falta de respeto. No, de sí, ya me vas a empezar con la falta de respeto. Bueno, eso se llama avanzar. Pero porque una persona de la edad de Miguel Bosé No tiene nada que ver la edad, pero ese hombre no le pega esa canción. Pero no es tu... Aparte de que la canción para mí es un mojón. O sea, Rauw va en decadencia. Sí. Dale, ya han grabado salsa, merengue, bachata. Vale, porque... Que le queda muy bien, pero, o sea, ¿habéis escuchado la canción? No, ni la vamos a escuchar. Vale, pues ves, escucha la canción y luego me dices, pero yo creo que a veces está mejor retirarse a tiempo con tu nombre y tu nivel que intentar hacer cosas que no van acorde con tu forma. No sé, no digo que sea vuestro caso, ¿eh? Ah, no. O sea, estás diciendo que Santos se tiene que retirar en unos años. No, Santos, no retírate. Diciendo, según no, ella te tienes que retirar. No es falta de respeto para Santos. No he dicho eso. Que viene aquí con mucho amor y tiene a maltratar. Si no me retira hasta ahora... Pero ¿tú has visto las visualizaciones que lleva ya el tema? Normal. Pero Miguel Bosé no. Porque la gente está flipando viendo a Miguel Bosé cantando. Yo tengo una pregunta. No, a ver, espera un momento. Espérate, que aquí hay una pregunta importante. Qué feo lo que has dicho. Un momento, espérate, déjame. Por favor, no me damos ya en salseo y en cotilleos. Que yo estamos hablando de. Yo quiero hablar de rap todavía un poquito más. Es que yo quería iba a eso también. Misógina. Como vosotros sois un grupo y tú además. Muy referentes en el panorama. Yo quisiera saber cuál sería tu top 3 de mejores raperos de toda la historia de España. Ahí está. ¿De españoles? Es pregunta buena. Pon ese boom ahí. Pero te hablo de los de... Top 5. De siempre, de toda de siempre, la vida. De siempre, top 5. Hasta la actualidad. Hasta hoy. Claro, yo creo que aquí también me puede influir un poco la amistad que me une a más de uno y... Bueno, es tu y top. El respeto que le tengo a muchos y demás. Pero bueno... No sé, pues te puedo hablar del Tote, te puedo hablar del Satu, te puedo hablar de Mucho Muchacho, de Juan Solo, ya te he dicho 4, ¿no? Y vale. Uno más. Yo quiero uno más. Uno más, va. ¿Te va a quedar fuera? Te voy a decir que sí o por decírtelo ya. Enganchándome esa pregunta, ¿en qué número tú pondrías a Hase? ¿A Hase del que estábamos hablando? ¿En qué número? Hombre, si te digo la verdad... No escucho ni un tema. No lo he escuchado mucho, realmente. Lo conozco, todo mi respeto y tal, pero la verdad que no he escuchado mucho su música como para poder ahora juzgar o ponerle un número, ¿sabes?
Mal. Tú puedes dar tu opinión, pues si estamos caídos. De verdad, puedes hablar. Pardi, danos tu top. Ya hago una pregunta, pero quiero tu top también. ¿Mi top? Hombre, pues para mí ahora mismo, así en cuanto a así vieja escuela. O nueva, lo que tú quieras. El Tote para mí me parece que está haciendo cosas guapísimas. El Santo está haciendo cosas guapísimas. Down. Mucho muchacho, por supuestísimo. Calité. El Neo de Password, que no tiene mucho alcance, pero para Neo mí... De Password. Neo de Password. ¿Sigue haciendo música? Hermano. Sí, sí, sí. ¡Ah, el Neo! El Neo, hermano. Hostia, o sea, el Neo sí. Para que es de mi pueblo. Es de otro universo. No sabía que estás hablando del Neo. Sí. Neo es duro, Neo es duro. El Neo y mi colega, el Ciel de los Crimes. Buen top. Sí, a todo esto, yo quiero hacer una pequeña pregunta, porque ninguno me habéis hablado de esto. Yo sí me he escuchado el disco. Santería, que la gente, ¿qué puede esperar de Santería? ¿Qué buscabas con Santería? La verdad que no buscaba nada. Salió totalmente solo porque no tenía ni intención de hacer un disco. O sea, yo fui escribiendo y estuve en una etapa de mi vida en la que me sentó bastante mal el tema de la pandemia y todo eso. Y todo lo que escribí durante esa época fue muy oscuro, muy... No quise sacarlo a la luz. No es algo que yo quiera mostrar, ¿no? Entonces, después de todo ese preámbulo, fue cuando yo ya empecé a escribir otras cosas que llámalo autoayuda o llámalo como quieras, pero es algo que necesitaba yo sacarme de dentro, y el disco de Santería lo que es como muy introspectivo, es una cosa muy... De hecho, el concepto Santería para mí es como una sanación, es como una curación, ¿no? De haber estado en la mierda o de haber estado jodido y tirar para arriba. ¿La música te ha ayudado a salir de una depresión, por siempre, ejemplo? Siempre. ¿Cómo se está adaptando Santo a la velocidad ahora mismo con la que va la industria? Pues la verdad que voy bastante a mi puta bola. Si te ¿Eso digo qué la significa? Verdad, eso significa que yo no soy un artista de hacer un tema cada 15 días y un videoclip cada 15 días para que la gente esté contenta o para pero que la si gente no lo esté... hace, por ende no está de acuerdo, no está alineado con la industria. Exacto. Significa que tendrá un resultado desigual a... Y soy consciente, pero... Eso toma un huevo, ¿no? No, pero no es por rebeldía, sino porque es que yo ya me he demostrado a mí mismo... Claro, que tampoco le hace falta. Que ¿no? yo necesito vivir para escribir. Exacto, necesito... significa que somos ricos ya. Sí, sí, totalmente, vamos. Ah, oh, sí. Lo que pasa es que... espérame, vete. En todos los aspectos. Lo que pasa es que ahora hay muchísimos que hacen un tema cada semana, cada dos semanas, cada mes, porque se va de las redes se va viviendo. Bueno. Él ganó su billete cuando no habían redes sociales. Se ganaba bien, y al día de hoy no es que él, lo que yo tengo entendido, no es que haya desaparecido. Él va a su bola, pero siempre está al día con lo que como está la industria. Sí, bastante, un poquito free, ¿sabes? De freelance ahí por mi cuenta. Porque... O sea, que no va desesperado a monetizar como loco, como todo el mundo. Claro. Exacto, por eso. Escúchame, mismo. Cuando tú mencionaste hace un rato de que podías retirarte en aquel tiempo cuando estaba Falsa Alarma en su prime, lo hiciste porque te hiciste padre, ¿no? Tú y Tito se hicieron padres, sí, padre, sí, ¿no? Fuimos padres y tuvimos una época ahí un poquito de, bueno, pues claro, vamos a... Y se podían dar el lujo de retirarse una temporada. Sí. Por eso esa ausencia que dice él, ¿no? Sí, sí, al igual el letargo que hubo así un poquito más largo, digamos, de editar discos de Falsa Alarma, el motivo fue ese. Tanto mi hermano como yo fuimos padres y demás, y decidimos, pues, oye, pues dedicarle en esa etapa de nuestras vidas, dedicarle tiempo a lo que para nosotros en ese momento lo requería. ¿Con cuánto contaban ustedes en la cuenta bancaria en ese momento? Pues no te creas tú, yo no he contado con mucho, pero no me ha faltado un cacho pan, ¿sabes? Pues que al final acabo, creo que lo importante, que no te falte... Con 400.000 euros ya tú estabas asegurado en la cuenta y decime... Sí, objetivo. Sí, yo mientras no me falten mis 400.000... Ya ves, niño. Una pregunta. Nosotros, bueno, podemos ser más o menos de la misma época. ¿Vosotros seríais raperos? Que en la época esa de apogeo en Barcelona de rap, que íbamos todos al Jamboree por la tarde, por la noche, ya vosotros nunca os veía. Pues yo estaba allí. Sí, vosotros ibais al Jamboree, ibais de fiesta. Mogollón. Escribiendo. Mogollón.
Y los lunes allí a las What the Fuck Jam Session, ahí me he subido 40 millones de veces. Hostia, los lunes de Jam murió. Bueno, entonces sí, entonces sí. Sí, sí, joder. Ahí se podía juntar mucho, mucho a esta gente. Sí, joder. Sí, sí. Hubo un tema que ustedes sacaron, en, no me acuerdo qué época, que se llamaba Barn, algo así, ¿no? Sí. Ustedes recibieron mucho hate porque ustedes decían que eran de Barna, pero en verdad eran de Sabadell. ¿Cómo ustedes manejaron esa situación? Bueno, de hecho, en la misma canción lo decimos, ¿no? Que orgulloso de Barcelona, aunque vivamos en la periferia. Al final, nosotros somos gente de Sabadell y todo el rollo, pero que es que nos hemos criado en Barna, como dice él. Jambori, Otosuch, todas las mierdas, Catwall, todas las putas discotecas y todo lo que había que ponían algo de rap, ahí estábamos. Ahí pero te hablo, Pero mucha gente se picó por eso. Ah, pues eso no lo sé. No me había llegado. No había, ¿habían redes en esa época cuando se picaron? No. Me llegó, te hice esa pregunta. Yo no estaba en esa época, ¿sabes? Estoy aquí de 2008, pero... No había nacido. Hubo alguien que me dijo, yo fui uno de los primeros haters que cuando decían que eran de Barna, cuando eran de Sabadell, y yo fui uno de los que es el tío. Así me... Claro, bueno, pero al final, tú sabes, Sabadell es mi barrio y hemos hablado de Termes, también tenemos temas hablando del barrio y demás, pero en esa ocasión también hay que decir que eso es un disco que sacó mi hermano como productor que se llama Barna Files y que es como todo el disco un homenaje a Barcelona con artistas de Barcelona y producciones de mi hermano. Entonces como que venía un poco al caso el dedicarle un tema a Barcelona y demás. Y joder, y nosotros orgullosísimos de la ciudad. Yo creo que a veces la gente quizás se pica, pero ¿por qué no te has hecho tú todavía un tema de Barcelona que mole tanto, cabrón, tío, ¿sabes? Es eso, tío. O sea, yo creo que la gente se pica más por decir qué cabrón es el temazo que se han pegado y viven en Sabadell, ¿sabes? Seguramente. Igualmente, tú cuando sales fuera de Cataluña o de España, tú vas a cualquier sitio, normalmente, yo ya vivo en Cornellá, cuando me preguntan ¿de dónde eres? De Barcelona, ¿no? Es lo normal. Pues sí. Al final todos, aunque vivamos en la periferia, somos de Barcelona. Sí, bueno, sí. Yo soy de Hospitalet, ¿eh? Yo... Hospitalet, Hospitalet y no de Barcelona. Santos, hubo un rapero de los actuales que están en el top ahora mismo, se llama Ajax, sí, que dijo un comentario como que tú no puedes ser rapero si no has pasado penuria o no eres de un barrio. Básicamente es lo que dijo. ¿Tú crees que es así? De un barrio pobre. De un barrio pobre. O sea, siendo desarriado de un barrio pijo no puede serlo en principio. Bueno. ¿Tú qué piensas de eso? Que es bastante relativo. La verdad, yo sí que vengo de un barrio humilde totalmente. Al igual no hemos pasado penurias, pero nos hemos criado, pues creo que como cualquiera de vosotros, pues en el barrio, en la calle, en el parque, en la plaza. Y al final, pues no sé, es bastante relativo para mi forma de entender el que tengas que pasarlo mal y tengas que vivir una vida de mierda para poder ser un rapero. O sea, yo soy rapero porque hago la música que hago y porque me considero así, porque es mi estilo de vida desde que tengo al igual 13 años, ¿sabes? O sea que no creo que vaya tanto en función de lo que hayas vivido o no. En aquella época de Falsa Alarma, ¿algún rapero con el que tuvieses un pique muy heavy o que no te gustase nada? Pues no, y te voy a decir más. Yo creo que Falsa Alarma nos tenían ahí un poco como los niños buenos. Cierto. Porque al final ni nos hemos metido con nadie, ni... Bueno, alguno al igual se ha metido con nosotros, porque ni me he enterado de esto de Barna, por ejemplo, que decían, me da igual, ¿no? Pero que me refiero que hemos sido un grupo que por lo que sea hemos hecho mucha amistad con toda la peña. Y hemos tenido siempre amistad con todos los grupos y te gusten más, te gusten menos, haya más relación o menos, pero que nosotros no hemos tenido, la verdad que no recuerdo haber tenido problemas con ningún otro grupo, ningún otro artista, ni nada de eso. Mira, ya mi última pregunta ya. Yo hace poco vi un podcast de un influencer bastante famoso, sí, en el que salía el Porta. Sí. Y yo después de escucharme ese podcast de 4 horas, me sentí mal por el Porta, la verdad. Sí, porque en esa época tú sabes que fuimos, seguro que Party también en esa época, fuimos muy haters, los que eran muy, muy raperos de los cuatro elementos, sí, fuimos muy haters. Sí, sí, sí. A día de hoy... si tú fuiste hater, no te dio pena ese chaval. A día de hoy no te da pena ese chaval. Que hacía cosas diferentes, pero nunca se metió con nadie. Sí, a ver, pena no. Porque no era rico, acuérdate que no era rico, que eso nos lo inventamos nosotros. Ya, pena como tal, no. Pero sí que bueno, que quizás sí que merece un respeto como cualquier otro, ¿no?
Y sí que es verdad que cuando éramos más chavales y cómo se vivía aquí el hip hop antes, lo que hablábamos, el que se salía un poquito de la línea ya era como, ese, ¿qué está haciendo? ¿Eso qué es? Eso no es rap. Y hablando de bola de tabú. Y era un poquito, claro, era un poquito, pues eso. Pero hermano, tenía 16 años. Es que yo ahora pienso que mi hija, la que ya tiene 16 años, y veo que un montón de raperos de la hostia le están metiendo hate. La están, es que, trillando, tío, joder, tío. Última pregunta. Resulta que ahora se hace rap. Muy bien, todo muy, muy, muy guay. Pero ya se perdió eso con lo que ustedes iniciaron, que era rap protesta, protesta. Ahora se está haciendo un rap muy comercial donde ya no se hace el tipo de rap que ustedes hacían antes. Uh-huh. Y creo que ahora se está perdiendo el respeto. Sí, quizá antes el rap era mensaje. Era mensaje y al final la digamos que la base de todo esto viene ahí. A mi forma de entender, la base creo que viene de ahí, ¿no? De utilizar la palabra para poder expresar las injusticias, para poder expresar las cosas que te molestan, las cosas que ves que pasan que no te parecen normales. Un poco denuncia, ¿no? Yo creo que el rap al final era una herramienta para todo eso, ¿no? El poder utilizar tu voz para transmitirle a todo el mundo un poco... poder decir lo que muchos piensan, ¿no? Y al final sí que creo que al final la música, pues bueno, como que la gente también da la sensación de que no tiene ganas de que le comas la olla. ¿Sabes? Yo creo que la gente no tiene ganas de que le comas la cabeza con que el sistema, con que las hipotecas, con que tal, que el gobierno, que lo otro. Y la gente al final, la música es parte de lo que al igual ya se llama música urbana, ¿no? Porque la música urbana también al final lo que quieren es, oye, yo quiero música porque quiero música. Y ya está. No quiero que me calientes el puto tarro aquí con problemas y problemas y problemas. Y yo creo que un poco al igual el rap se ha desvirtuado un poquito en ese sentido, pues un poco por eso, ¿no? Porque la demanda al final es como, tío, yo no, a mí que no me coman el tarro. En 10 años, ¿qué tú crees que pasará con el rap? Con bueno, ese rap tuyo, ¿qué pasará? Bueno, siempre, yo creo que siempre habremos alguno que seguiremos ahí haciendo lo nuestro. Rente o no rente, ¿sabes lo que te digo? Porque al final, si todos van a hacer algo, es porque, joder, hay filón. Ahí hay pasta y vamos a tirar todos por ahí, ¿no? Sí, pero a veces hay personas que son cabeza dura y dicen, yo aquí me mantengo, ya sea por falta de versatilidad... O ya sea porque es un cabeza dura. No, bueno, porque al final porque es con lo que te has criado tú, porque exacto. Es tu forma, porque es lo que tú haces y es lo que se te da bien y es lo que sabes hacer. Y al final, joder, yo procuro no meter una frase ahí de relleno, procuro no decir cosas allí banales que diga yo mismo. No, esto no va a ningún lado, pero bueno, déjalo que queda bien. Procuro no hacer nada de eso. Mira, lo que yo tengo entendido, por ejemplo, en el caso tuyo, porque tengo colegas también así que han sido muy del rap whole school. Por ejemplo, sí. En tu época, ¿tú te consideras en sí del rap? O sea, un rapero en sí. Que sí, no, claro. Que no tiene nada que... Ok. Si hoy en día, a como está la evolución, los cambios de música y demás, viene, te voy a poner un ejemplo cualquiera, ponle Quevedo, por decir así, ¿no? Sí. Y te hace la propuesta de hacer un rap reggaetón y que te ponga y que tú también cantes reggaetón, ¿lo harías si te pone una buena cantidad de dinero en la mesa? O gratis, ¿eh? O gratis, o sea, pero no, pero, o ya, sea, es que más escúchame. Que nada por, ¿sabes? Como ahora todo el mundo, pues cambia. Bueno, yo era en sí, dice la gente, ¿no? Pero si me ponen dinero en la mesa, hago reggaetón, dembow, o hasta bachata. Yo no sé lo que haría porque la verdad que no me he visto en la situación y también es. Muy fácil decir, yo de ese agua no beberé. Pero sí que te puedo decir que tampoco soy de esas personas que se meten en cualquier barrizal y al igual por dinero. ¿Sabes lo que te digo? Más que nada porque yo sé hasta dónde llego, sé mis skills y sé dónde me muevo bien. Y a mí que me ofrezcan meterme en algo donde yo vea que al igual no me muevo bien, pues no voy a estar a gusto. Y no he hecho muchas cosas en las que no me sienta a gusto. Al fin y al cabo, solo te van a pedir rapear, que es lo que sabes hacer. Ya pueden poner el beat que ya, tú como rapero. Hombre, yo sí tengo que rapear. Si yo puedo pegarme lo mío sin hacer que te ponga que veamos al santo ahí bailar, moviendo tal y tal. No, tendrías que rapear. No, la verdad que. De hecho, en el disco tengo algún tema incluso que, joder, que tengo un ritmo que es una cumbia. O sea, porque mira, porque me rotó en el momento, me hice el beat por la mañana, por la tarde me estaba escribiendo la letra. Coño, pues mola. Pues si a mí me fluye y a mí me mola, no me paro a mirar
qué van a pensar o esto sigue los pasos que yo he dado durante toda mi carrera, me la suda. Realmente me la suda. Bueno, pues vamos a la parte musical entonces. Pues vamos, ¿no? ¿Quién me va a presentar? Dale. Dale, bro. Dale, manica. No puedo. Vamos a darle. Dale. Yo, gente, esto es AC Radio Show. Venimos con el Santo Zumba. Yo, es S-A-N-T-O en AC Radio Show. Esto es santería. Toda la infancia montándome un papelón. No sé qué espero ver detrás de ese telón. Quizá haya alguien esperándome a que salga, o quizá no valga ni la pena soportar este dolor. Nervios y sudor frío. Temblor de piernas en mi primer concierto allá al lado del río. Decían, no está mal para ser unos críos. Yo no encajaba bien las críticas y hoy las bendigo. Poco sé hacer aparte de esto. Siempre me he sentido un chico diferente al resto. Y ya en el colegio me miraron como un bicho raro. Fui un solitario porque nadie había escuchado de esto. Siempre soñando llegar lejos. Rapeaba mi otro yo delante del espejo, con semblante plano, seco y serio. Nadie imaginó que esto sonara luego en otros hemisferios. Partir de cero y recordar de dónde vengo. Antes de Montana estaba Felton. Rapeaba barras recargadas con 3000 palabras, frases con una amplia gama de colores negros. Ahora el éxito está en el contenido y de poco sirve si me centro en el cómo lo digo. La cuestión está en respirar para saber que sigo buscando al niño en mi interior que me mantiene vivo. Partir de cero. Partir de cero. Partir de cero. Antes de Montana estaba Felton. Partir de cero. Partir de cero. Partir de cero. Antes de Montana estaba Felton. Rimando a pelo, arrimado a un maletero. Nacen los cimientos de aquel Opel Corsa negro. Soltando barras que soñaban con ser el primero. Y en el ranking de aquel parking solo hay sitio para el que lo hace serio. El arte de expresarse con un puto bolivic. Aparte de soltarse en cada parque lo que ya escribí. No hay nada que decir si yo ya nací aquí. Un referente siempre dentro y fuera del país. A mí que me hace falta el vivir para escribir. El sentir lo que se vive y tener algo que decir. No sé bien cómo expresarlo en necesario para mí, mientras que todos se preocupan de que les den a seguir, que les den a la obsesión de estar mirando el numerito. Si sale del corazón, pues a los hechos. Cansado de echar a andar para no llegar a ningún sitio. Ya no sigo un rumbo fijo y solo vivo mi destino. Que tiemblen las paredes de tu vecino. Sube el volumen, no hace falta un motivo. Que nunca demasiado ni tampoco excesivo. Solo vine a poner de nuevo los huevos en el nido. Que suene el pitido de fin de partido. Ya es una humillación para el equipo vencido. Nadie merece estar en tal desequilibrio. Pero el plomo siempre tuvo mucho más peso que el litio. Partir de cero. Partir de cero. Partir de cero. Antes de Montana estaba Felton. Partir de cero. Partir de cero. Partir de cero. Antes de Montana estaba Felton. El tiempo se marcha y no sabe volver. El peso que cargo me puede romper. Busco el alivio en cada amanecer, pidiéndole al cielo dejar de correr. Vivo tranquilo, la prisa pa' qué. El miedo pa' qué, si me frena y me suele doler. Salgo de casa pa' ver si algo pasa y no sirve de nada si el tiempo se fue. Cuando el tiempo se echa encima y todo se complica, pensar en ayer. Ahora solo ves errores que corren y corren debajo la piel. Solo quedará el destino que vino decidido a instalarse en tu gel. Con el peso de la culpa analiza con lupa que oculta tu ser. Nadie te ha enseñado nada de eso. Perro, búscate otro hueso. Yo no pierdo mi tiempo en esto. Solo hago brillar al universo. ¿Y qué? Ahora duele donde nunca dolía y ni sabías lo que había que hacer.
Pasa páginas atrás y verás la verdad que no crees. ¿Y ahora qué? El tiempo se va, no sabe volver. Busco el alivio en cada amanecer, pidiéndole al cielo dejar de correr. El peso que cargo me puede romper. El tiempo se va, no sabe volver. Busco el alivio en cada amanecer, pidiéndole al cielo dejar de correr. El peso que cargo me puede romper. Relojes de arena, cucos de pared. Nada en mi muñeca que me haga correr. Me agarro por si me volviera a caer. Si juego no lo hago con miedo a perder. Vivo tranquilo, la prisa pa' qué. El miedo pa' qué, si me frena y me suele doler. Salgo de casa pa' ver si algo pasa y no sirve de nada si el tiempo se fue. Y ahora qué hay que hacer, ganar o perder. Si mi instinto es quien más me conoce. Y ahora que lo sé, quedará saber cómo hacer pa' callar esas voces. Mala hierba pa' que desbroce. Quien me quiere es quien más me conoce. Y me ayuda a barrer esta mierda que cubre mi senda y marchita mis flores. A mí se me deben honores, por más que haya tenido errores. Que quieren que ponga un cilicio en mi pierna apretado por todos sus cojones. Aquí no hace falta que llores, y será mejor que los mejores. Porque ayer no es ahora, y si ahora ha llegado tu hora. El tiempo se marcha y no sabe volver. El peso que cargo me puede romper. Busco el alivio en cada amanecer, pidiéndole al cielo dejar de correr. Vivo tranquilo, la prisa pa' qué. El miedo pa' qué, si me frena y me suele doler. Salgo de casa pa' ver si algo pasa y no sirve de nada si el tiempo se fue. El tiempo se va, no sabe volver. Busco el alivio en cada amanecer, pidiéndole al cielo dejar de correr. El peso que cargo me puede romper. El tiempo se va, no sabe volver. Busco el alivio en cada amanecer, pidiéndole al cielo dejar de correr. El peso que cargo me puede romper. El tiempo se va, no sabe volver. No sabe volver. El tiempo se va, no sabe volver. El peso que cargo me puede romper. Yo, S-S-A-N-T-O. Ajá. Yo, Chesterfield. Yo, formas de quererte. Yo, lejos de lo que me quita la energía. Apártate si de eso no te fías. Centro en vivir mi propia vida, al margen de la mierda que esto me lo impida. Solo guardo buenos recuerdos en esta mochila. Salí del barrio soñando con tirar para arriba, pegando póster, flyers y pegatinas. Mis primeras letras en aquella cinta dicen dónde va ese man con esas pintas. Ya, yeah. Y eso lo saben bien todos los de mi quinta. No fue fácil pa' nosotros, levanta ese vaso y brinda. Hoy sacamos el pastel pa' ponerle la guinda. La vida es linda, con música, papel y tinta. No sé decir no puedo, no creo que me rinda. Ya caminé descalzo por campos de ortigas. Siempre estuve en esa otra liga, digan lo que digan. Nene, vamos pa' arriba, pa' ver la que se lía. No voy a la deriva, en esta travesía soy autóctono como la rata fía. Con esa media sonrisa que mantiene la mirada fría. Yo, que solo por ti, nadie va a esperarte. Yo, que solo por ti, nadie va a esperarte. Le meto fuego sin mirar a qué nivel estoy. Después de tanto al menos sé bien quién soy. No miro atrás, solo vivo en el hoy. Solo miro hacia adelante porque sé a dónde voy. Si ponen palos en las ruedas pues iremos volando. Mi felicidad no está en ese Lambo, porque hay miles de detalles que se pasan por alto. Quiero verte siempre bien y no solo de vez en cuando. A veces lo manejo bien y otras se me va. Estoy llegando al 100% y se ha de notar. Estoy viviendo con quien quiero la vida pasar. Quiero volver a empezar, soñar y no despertar. Paso los días en Babia, lejos del enfado, del enojo y la rabia. Lejos de aquello que me trastoca esta calma. Y me tiro pa'l cuarto pa' componer otro mantra. Tanta negatividad me cargo en mí hasta el alma. Me puse a trabajar lo del ocaso hasta el alba. Con mil problemas que cargaban mi espalda. Y hoy valoro lo que tengo y no lo cambio por nada. Yo, que solo por ti, nadie va a esperarte. Yo, que
solo por ti. Nadie va a esperarte. Formas de quererte. Yo, Schuster fiel, el santo. Yo, en Hace Radio Show está sonando Santería. Yo. No es fácil, no. Esto no es untarle mantequilla a la tostada. No voy a deciros que no cuesta nada. Es un sacrificio cada madrugada y este se convierte en vicio con cada palabra usada. No hay una mala sino mal interpretada. Mucho palique para no decir nada. Una de cuatro y tres se quedan colgadas como mandriles saltando de rama en rama. Tengo el flow del slow de tu cámara. Pilla el rol de este juego entre sábanas. Muchos ya por aquí haciendo cábalas. De cuando coño esta mierda a mí se me acabará. Mis sensaciones de volver a empezar. No he estado bien y pocos lo sabrán. Mi familia es mi mejor diván. Porque unos vienen y van y los que están ya se quedan. Algunos se la suda y otros te veneran. Algunos te saluda y otros se cruza de acera. Yo sigo en pie dándole cera a mi carrera. Y si hace falta bajo a remar a galeras. He superado alguna de esas barreras. He supurado por heridas abiertas. He conseguido no estar siempre en alerta. Pero no es fácil abrir una nueva puerta. Bah, empezar. No es fácil. Perdurar. No es fácil. Resistir. No es fácil. Y aguantar. No es fácil. Renacer. No es fácil. Ascender. No es fácil. Mantenerlo. No es fácil. Si quieres hazlo tú. No es fácil. Echo la mano al pomo a ver que me encuentro. No me planteo si voy rápido o lento. Yo solo quiero respirar y estar bien cierto. Y cuando llega al 100% lo suelto. Si no lo digo arrepiento. Vengo de la escuela que implantó los cimientos. Hablando de unidad y de respeto hacia el resto. Y pasado el tiempo dime dónde queda todo esto. Qué fácil se ve todo desde el lado opuesto. Cómo dudar entre carbonara o pesto. Saber leer una mirada, interpretar un gesto. Si acierto es porque me lo he propuesto. Solo quiero dar continuidad al verso. Lo que me llena de verdad y transmitirlo al universo. Porque me ayuda a respirar. Y se reduce la ansiedad en los momentos más adversos. Todo parece muy sencillo pero no lo es. Dándole vueltas a aquello que ya está del revés. Camino al filo del cuchillo pero no lo ves. Me siento el uno cuando dicen que no hay dos sin tres. Historias en mis cicatrices. Orgulloso del árbol y sus raíces. No ha sido fácil remontar el vuelo y ahora desde el suelo esperan a que yo aterrice. Empezar. No es fácil. Perdurar. No es fácil. Resistir. No es fácil. Y aguantar. No es fácil. Renacer. No es fácil. Ascender. No es fácil. Mantenerlo. No es fácil. Si quieres hazlo tú, no es fácil. No es fácil. Hey, yo. Me miran como si les hubiera robado yo el pan. A estas alturas ya los calo viendo un poco del palo que van. Del showdown preparando un Nidan. Con el peso que conlleva estar donde tienes que estar. Nadie regala nada. Puedo tirarme media tarde preparando una entrada. Y la otra media afilándome la katana. Sin nada que perder porque quien no arriesga no gana. Tú solo búscame. Estoy soltando barras como pocos saben hacer. Para esto se ha de nacer y levantarte con estilo cuando toque caer. Man, no hay nada nuevo en el game. El mundo está loco y la locura es ley. Menos luces que sombras y más sombras que Grey. Pero le subo el caché a tu clip si salgo en un frame. Hey, lo que hay es lo que veis. No intentéis tirar para arriba si sabéis que no podéis. No lancéis en el tablero un dado buscando otros. Si por más que practiquéis quizá la talla ni deis. Con paciencia y saliva, elefantes y hormigas. Todo este peso lo soportan estas vigas. ¿Qué más dará lo que tú digas? Si acabamos de comer y encima dejamos las migas. Yo, hey, Nightcrawlers. Yo. Nightcrawlers. Está sonando. Yo. Hey.
Esto es Santería, está sonando Nace Radio Show. Ey, el santo. A mi edad ya no hay ratoncito Pérez. Da pa' mucho saber quién eres, pa' sacar todo eso que tienes y que no se olvide de dónde vienes. Y ahora ya estás aquí, dando motivos para recibir, dando a todos que decir, mira por ti o vete por donde quisiste venir. Siempre el foco del problema, juego con fuego y no quema. Que la vida no es eterna, hay mucho gallo en esta taberna, la mitad con más de 40. No te fíes de lo que aparentan, con un flow que no está en venta. Vete antes de que se arrepientan. Tengo poco que ofrecer, solo mi tiempo y mucho por hacer. Vivo más lento y así puedo ver que sigo el camino que elijo coger. Y no me desvío ni media, la fe nunca trajo miseria. Y así estamos siempre de feria, porque ya vi detrás de la materia. Si quieres lo que tengo, te lo tienes que ganar. Aquí lo tienes fácil, no lo vamos a jugar. Si quieres lo que tienen, te lo tienes que sudar. Si quieres lo que tengo, te lo tienes que ganar. Hey, 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 Santería. 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 Para empezar lo primero, darle color a ese fondo tan negro para sentirte ligero. Abre tus alas y mira para el cielo para que abunde lo bueno. Solo conecto con lo que proyecto, es el elixir que me inyecto y va para la sangre directo y ya todo fluye perfecto. Yo ya no vivo en alerta porque ya vi varias puertas abiertas y aunque no siempre se acierta, sube la guardia, no vaya que alguna se pierda. Aunque te veas en la mierda, levanta siempre esa cabeza y reza a tu santo, reza a tu virgen, deja que el ego si ya no te sirve. Vive sin miedo a perder. Que no siempre es mala la suerte, que lo que nos mata te hace más fuerte. Mírate el alma pa' verte, y ya que venga lo que quiera, la pena ya se quedó fuera. Y aquí encontrarás tu quimera, porque hay un alma tras esa materia. Si quieres lo que tengo, te lo tienes que ganar. Aquí lo tienes fácil, no lo vamos a jugar. Si quieres lo que tienen, te lo tienes que sudar. Si quieres lo que tengo, te lo tienes que ganar. Santería, 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 Santería. ¡Ay, mi madre! Tú ves, esto es un concierto y lo demás es tontería. ¡Santería! Mira, mira, mira. Mira, ¡Santería! Mira. No, mira, les voy a decir... Esto es un concierto y lo demás es tontería. ¡Tontería! ¡Tontería! Mira, está buscando su featuring, ¿eh? Sí. Yo lo que tenéis que conocer, que yo estoy aquí al lado de uno de mis ídolos. Yo es que no cuento, aquí soy fan, aquí no soy... No, mira, mira, Santo, yo te quiero decir algo. Sinceramente, la vieja escuela, el Hall School, la gente que sabe se demuestra aquí. Y tú hoy, sinceramente, aparte de la trayectoria y lo que haces, sabes llevar el concierto al límite. Por ejemplo, hay artistas que llegan a dar un concierto y empiezan en 10 y acaban en 1. Bueno, has empezado en 1 y lo has elevado a 10. O sea, que empezó mal. No. Es que mira, no, me refiero. El concierto, o sea, un concierto se va por niveles. No, te estoy hablando ya como DJ, ¿vale? Trabajando ya, hablando como DJ y metiéndome ya al mundo del hip hop. Él ha empezado suave y después ha levantado el concierto. Estamos hablando de un concierto, no de que la música es buena o mala. O sea, ha sabido darle los niveles a la música y la verdad que quedé, como dicen, flipando. Felicidades. Bueno, yo que me alegro. Ay, muchas gracias, verdad, hermano. Que sí. Euro. Ah, Thais. Yo. Santos, tú Hola. Como rapero, ¿crees que estás donde mereces estar? Seguramente no. Seguramente no. ¿Tú qué opinas? Joder, yo opino que tengo mucho más talento que más de uno por ahí, ¿sabes? Pero la realidad es la que es, ¿sabes lo que te digo? Esto es como estar en un curro currando y diciendo, hostia, este curro me lo pagarían dos veces más en cualquier otro lado. Pero las cosas son como son, ¿no? ¿Te ha tocado? Esto es lo que hay. A mí me realmente, yo qué sé, estoy feliz de mi carrera en solitario, de hacer mi música.
y mientras podamos seguir haciéndolo, regalado y contentísimo. Lo último, ¿qué te parecen las letras que están utilizando los chavales de ahora, los raperos que cantan drill, que es el rap evolucionado? Yo lo respeto todo, hermano. Yo creo que a esta altura... ¿Y la influencia que puedan tener con los chavales? Porque lo escuchan chavalines de 12 años y 11. Ya, pero ¿y qué quieres hacer? Ya. ¿Y qué quieres hacer? Esa boda gigante, o sea, no atas a nadie. Güey. Al final, yo creo que independientemente de lo que puedan transmitir o decir en las letras y demás, yo creo que al final esto es positivo para la cultura, para la música, para el género, para todo en general, ¿no? Es como antes era un abanico muy cerradito y éramos al igual cuatro los que tirábamos por ahí, y ahora el abanico está totalmente abierto, vamos, abierto, que se le ha salido ya aquí el remache y el abanico ya se ha dado la vuelta, y aquí hay de todos los estilos, de todos los colores, de todos los gustos y para todo el mundo. O sea que al final eso lo único que creo que trae también es riqueza, ¿no? Es riqueza y crecimiento. Luego ya la selección que tenga cada uno, ¿no? Bueno, colores musicales para que quien le guste diferente. Y aparte que a los niños los educan los padres, ya te lo digo. Que mi hijo escucha drill y no va a salir un flipado. Claro, yo mi hija igual, escucha cualquier movida, ¿sabes? Que sí, pero igual la música influye. No es lo que yo escucharía, influye, pero... No. La música influye. No influye porque si no irás por la discoteca, por la calle refregándote el potorro con el esto por los lados, porque se escucha reggaetón. Y no lo vas haciendo igualmente. Tú que eres policía... ¿Me vas a decir a mí que no influye la música? No, no ¿tú influye. Que sabes cómo están los chavales sí, ahora? Sí, por eso mismo lo digo, porque no influye. No. Estás no aquí influye. Está quedando bien, vale. Yo creo. Bueno, escúchame, la entrevista acabó antes. Yo sí, hablar, sí, ha acabado, pero la música influye vale. A la gente joven. Por vale. Eso está todo como está. Ese hombre tiene ya una hora y media aquí. Venga, ahora se anima a ponerse creativo. Vale. No, yo simplemente quiero decir que ha sido una fucking gozada estar aquí con vosotros dos, tío. Cuando veo gente aquí que rapea de esa manera, siempre he dicho, no sé si aquí lo he hecho muchas veces, que una de las mejores voces y una de las mejores rimas siempre dan las vuestras. Y como dices tú, no estáis puestos en el lugar donde os merecéis, porque erais los que hacéis el mejor rap a nivel de España. Y esto no lo digo para quedar bien. Qué guay, tal, no, te lo agradezco. Porque lo hacéis bien y me ha encantado que vengas aquí y demuestres lo que son tablas. No se ha equivocado ni en media frase, ni en media palabra. Que yo he dicho. O sea, que el hombre está perfecto. Escúchame. Este tío no se equivoca nada. Escúchame. Tenemos que buscar la imperfección de vez en cuando. Sí, tío, ¿no? Yo estaba pensando, equivócate, cabrón. Sí, y a raíz de eso, ¿cómo va usted en el freestyle? ¿Cómo te va, Santo? ¿Tú freestyle o algo? No, yo ya no. Y tú sí, tú tienes cara de que sí. ¿Tú te atreves? Yo me puedo pegar aquí unos raps. Si ¿sí? quieres, si te sale a ti de los huevos, yo te rapeo. Pero en un instrumental así te pongo un instrumental. Fluye sobre él. Te ponen una y fluye. Tírale, yo me pego unas 16 barras ahí para ti. Venga, va, pues toma esta, mira. Venga, va. Venga, vamos. ¿Quién dijo miedo? Dije, toma esto, ya está listo. Miedo. Ahí, ¿estás preparado? ¿Qué cojones estoy del party? Atención, cámara. Y... Ya. Son los crimes. Como Iron Maiden, te dejo senil desorientado como Joe Biden. Flows eléctricos, skis de Raiden. Corre por tu vieja si te suelto los Rottweilers. Street Disciples, venimos de Lander. Respeta o te dejo la cara como al niño Wonder. Niños de papás van de gángster, van empiquetados pero lo han pagado sus padres. Los que son Will Calle no lo hablan. Los que son perros peligrosos no te ladran. Pa' usar las manos solo usando las palabras. Haremos que tu boca se cierre y tu culo se abra. Yeah. Bah, son los crime, bebé. Yeah. Rap. Sigue. No sé qué decir, me hago freestyle para ti en la radio AC. Eso es, yo soy de los BC, Barcelona crimen hospitalé. Yeah, con el Santo haciendo freestyle en un concierto. Sí, yo me divierto. Me voy a tirar cuatro líneas más y me voy para mi casa que tengo que merendar. Mi mamá me está buscando, cabrón. Yo soy un puto y peso como un camión. El culo de Beyoncé. Escúchame, no trabajo en la 11. Este rap es pa' que tú lo goces. Yeah. Hacía tiempo que no hacía free. Vaya puto la habéis metido, tío. ¿Cómo le haces el lío, eh? Al final no se consiguió lo que yo quería, que era de imperfección. No se ha sacado aquí. El parlista se ha sacado aquí. Esta gente, joder, se nota que coge las barras. Están preparados, sí, están preparados. Venimos entrenados.
mi gente, muchísimas gracias por estar ahí. Ya ustedes saben, está Santería, por parte de Santos. Hay que apoyar ese álbum, hay que hacerlo viral, y ya está en su mano también de que ese hombre también se haga un gran artista, porque tenemos un gran artista, pero vamos a fabricar otro. Claro, tío, aquí tenéis que traer a mi grupo, a los que crema, a Pardi compañía, los crema, ¿sí no? Claro, hay que traerlo, ¿no? Están invitados. Estamos sacando cosas gordísimas. Os invita a Ruso ya. Escúchame, ya bien, tienen bien. Como si ya tenemos un adelanto de lo que viene. Así que ahí va, eso, ahí va. Bien, con Santería más un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Vámonos.